Estos conceptos los tienen muy bien asimilados. Ojo a Carlos Vela, en el vértice del área le puede pegar el mexicano, balón rechazado por la zaga del conjunto amarillo, insiste la Real. Quería controlar y lo consiguió Raúl Navas, balón de nuevo al lateral para el centro, Zurutuza de cabeza y gol. Gol, 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 gol. Cae el tercero para la Real Sociedad, el centro desde la banda derecha, que remató de cabeza con un testarazo cruzado David Zurutuza. Minuto 35 de la primera, empieza a resolver ya de todas todas este duelo el cuadro Churi Urdin, Real Sociedad 3, Las Palmas 0. Sí, se han disipado ya esas dudas de falta de goles. Hacia el centro, no hay marcaje de Zurutuza. Siempre cuando un centrocampista llega de segunda línea, consigue desajustes en la defensa contraria. Y bueno, creo, no sé si era Montoro, que bueno, ya le coge la espalda, ya no puede llegar. El remate no era fácil, ¿eh? Muy bien rematado, posible para Vargas. Y aquí vemos la alegría. A la espalda, despacio para la gente como uno. Que se adelanta en el derbi, el centro desde el perfil izquierdo, nadie del Athletic Club atinó a despejar, apareció desde atrás con enorme fuerza Zurutuza para plantar la bota y batir a Gorka. Se adelanta la Real, se adelanta el equipo de Eusebio Sacristán, se adelanta el equipo guipuzcoano en el derbi. Athletic Club 0, Real Sociedad 1, el gol de David Zurutuza. Un córner mal defendido por el Athletic probablemente, pero muy bien atacado por la Real, y el remate de Zurutuza es espectacular. Mira con qué fuerza entra desde atrás, cómo sigue la jugada y cómo presenta el interior de la bota derecha. Absolutamente imposible para Gorka parar ese balón. Sí, además es una jugada que una vez que peina un jugador hacia atrás, ya eso se pone muy problemática para la defensa. La gran llegada de Zurutuza siendo atendido esto. Sí, que pinta para militar a mí que ya acaban. Es Xavi Prieto, e interceptó la pelota Sergio Álvarez, ha recibido a Sieri Yarramendi. Iyarra, ¿qué piensa? Iyarra, que busca algún compañero a quien echarle el balón. Realizó la apertura para Yuri. El envío de Yuri para que intente la carrera por aquel lado, por aquel carril, Xavi Prieto. Sacó la pelota el capitán del equipo Churi Urdin. La devolución de Xavi Prieto. Quiere jugar Yuri. Yuri de nuevo con Xavi Prieto. Prieto para Yuri. Mete el centro.